A ver si esto. Vamos, vamos, que entra el Bueno. calor. Pues Vamos. eso, que estamos de pie, Bueno, que ¿eh? seguimos con Noel. Que No sé seguimos con cuántas Noel. horas después. Sí. Pero oye, mira qué bien, ¿eh? El Sí. termómetro lee la temperatura. Sí, el termómetro ya lee la temperatura. La primera lectura, ¿cuánto era? 32,3. 32,3 la primera lectura. O sea, imaginaros lo La frío que estaba temperatura esta mañana. normal de una oveja que tiene que empezar a partir de 30. No, ah, vale, ha reconectado. Perfecto. Hemos vuelto a conectar. Que nos está dando problemas de conexión. Venga tú solito. Pues eso, lo que os decíamos, que nos hemos puesto de pie. Perdón. Y bueno, parece que hemos revivido un poquito. Le han hecho la primera lectura del termómetro que hemos conseguido ha sido 32,3. Y decía Bea que la temperatura normal de una oveja o una cabra está a partir de 38 y medio. No, a partir de 38. A partir de 38. O sea, esta mañana la temperatura que debía tener este muchacho no me la quiero ni imaginar. Y ahí está. Vale, Increíble. Bea le ha hecho de todo, ¿eh? Sí, ¿eh? Le ha hecho un lavado de estómago. Yo he Sí. llamado a todo el mundo que he podido Sí. también. Le acaba de sondar y le ha dejado carbón activo porque es posible Sí. que sea una intoxicación de antes de llegar al santuario, que haya comido cualquier cosa y yo le haya metido un pelotazo, Sí. ¿no? Porque por la analítica pues tampoco Mira qué hay pocas bonito cosas. cómo se apoya. Sí, está completamente apoyado. Venga, Está. venga Noel. Va, Noel, va camino. Increíble. Venga, vamos a buscar 32,3 calor. la primera lectura. Y Ya ahí estamos está. en Y ahora 34,7. estamos en No es que estemos 34,7. en algo Sí. normal, pero por lo menos. Entonces, Vale, chico. mientras más los conocemos, más nos sorprenden. Las ganas que tienen de vivir, imagínate. No volveré a decir en ningún sitio, y menos aquí en el santuario, que algo es incompatible con la vida. Eso sí que es amor por la vida y deseo de vivir y no lo que van vendiendo por ahí. O sea, esta mañana cuando lo encontraba Seguimos muy probablemente estaba críticos, en ¿eh? 30 No, grados. no queremos Ya. tampoco. Pero bueno, ya que nosotros nos vamos a quedar un poquillo, estoy mucho más contenta. Sí. A pesar, puede pasar de todo, Sí. pero compartirlo. Pero es mucho mejor que Noel esté de pie y esté Sí. ahí sin reaccionar. Sí, yo ya me he montado el Ya nos hemos fijado, es silla, como llevamos aquí todo el día, no es un ordenador y así despliegue. podré estar trabajando mientras le reviso un poquito de frío, pero bueno. Y así me gusta. Vale, la cara le toca para acá. Sí. Sí. Vale, pues si ¿Qué quieres, cosa? ¿Necesitáis que os sepárame la ayude? silla si quieres Y vamos andando para allá con él. ¿Sí? Sí. Quita la silla y Así nos haremos metemos esto un allá. poquito, que con tanto Pues esto vamos. llevamos aquí todo el día, la verdad es que hemos parado un momentito para dar la cena. Bueno, Laura no has podido dar, yo sí porque me quedo Venga, ahora con él. venga, Yo le voy a dar va. la Voy a cena súper por ti. rápido. Que hay que taparse. ¿No se ve? Ha hecho el Pues. culete aquí por allá, así que tenemos ya medio colocado. Sí. En principio es tendría que ver, a mí no me está diciendo que esté rara la señal. ¿Veis? Y bueno, la primera vez que lo hemos intentado levantar se caía, pero ahora ya está, por lo menos. Venga, Bueno, la Bea mano, le mi tiene que mano, ayudar ahí de sí. los cuernecillos un Pero la mano poco. se aguanta. Los giros ya es pedir mucho. Vale, si quieres lo. ¿Podemos hacer tú y Sí, llevarlo? yo espero que sí. Yo sí, yo aquí, espero que también. Si me necesitáis, me Vale, decís. venga. Si Son las no. 2 y 3. Uy, no, qué gordo estás. Y ahora, bueno. Ah, sí, no, ahora pues. Ya ha hecho mucho ejercicio por hoy, que No no está puedo. como para gastar energía. Espera que se va a quemar con las lamparitas, un segundo. Sí. Sí, un segundo. Laura, necesito. ¿Sí? Flexionar su Se nota mano. ahí Es de. que, Se como, nota ahí es que estoy. de. Esto es una tanda de lámparas. El problema es que ahora, como ya ha cogido un poquito de fuerza. Bueno. ¡Uy, oh, botellas! Sí, Vale. esas son las botellitas. Lo que ha sonado son las botellitas de Vamos, agua caliente que tiene un ahí. tapas y gordo. Y nos mojemos. La A siguiente vez ver, te levantas tú solo, ¿eh? nosotros estamos contentos porque tiene 34 y medio, pero a ver si nos explicamos. A nosotros nos llega, si empieza a encontrar mal una oveja o una cabra de aquí del santuario, le ponemos el termómetro y marca 34 y medio y nos da un chungo, ¿eh? Nos quedamos No, ahí. yo voy corriendo a la farmacia a comprar otro termómetro. Es que Exacto, ni o me lo sea, creería. que parece que estamos aquí contentos, Suéltalo ya, ¿eh? pero que. Espera, este se ha quedado atascado, baja. No pasa nada, no baja. Voy a tenerlo bien. Pero que. Que nada, y eso. Bueno, ahora ya le está. Es súper bonito como si quedara. Bueno, veis ahí todo el kit. Ahí tiene las botellas. Aquí tiene las estos. ¡Oh! Uy, Cuidado, que la eh. veo.
El calefactor que yo no sé ya dónde se ha quedado, así debajo de la manta. Sí, está muy bien puesto. Sí. Ahora el calefactor. Ahora quiere provocar un poco que más de calor. Ahora no os preocupéis. Y muchas mantas, muchas mantas. Se ha dejado por la cara, yo creo, o por allá. Y a seguir cogiendo calor. Que... Sí, que nada, mira. Bueno, luego no sé si lo subiremos, pero mirad lo que. Todo esto. Es un cubo grande, no es un vaso, ¿eh? Mirad mi mano. O sea, es un cubo bastante grande. Todo eso lo tenían dentro de su estómago. Y esto se lo ha sondado Bea, se lo ha sacado. Y nada, y luego le ha metido un montón de carbón, ¿no? Esto negro que parece, yo qué sé, pues esto es el carbón activo, ese no lo activo, ¿cómo se llama? Carbón activo, ¿no? Sí. Eso y... es por si acaso es una intoxicación. En el caso que no lo sea, no pasa nada, pero si hay algo que haya podido ser una intoxicación, lo que hace es absorber un poco los tóxicos. Claro, y... Sí, no, no, no. Ah, pues genial. Nuria. Que la padrina. Ah, o sea, a mí me parece increíble lo de, yo nunca había visto algo así de sobre la temperatura, y he visto muchos casos de ovejas y cabras que nos han llegado en estados que tal, y es increíble, es que el muchacho tiene la fuerza, voluntad y de otro planeta. Sí, ya os digo que es que fue increíble, porque yo venía con el coche y el remolque además. Pero bueno, el remolque lo tenía lleno de vallas y de puertas que había ido a comprar para montar un recinto. Y estaba llegando y de repente vi una silueta y no sabía. Bueno. Pensé que era un perro, porque bueno, aquí hay una finca de al lado que tiene unos perros así, pues un color que se podía parecer. Y luego mira que me acercaba. Eso no son orejas, son cuernos. Y entonces nada, en cuanto a eso ya bloqueé el camino un momento y le dije a Laura, Laura, ¿sabes? Porque alguien ha venido aquí. Que parece que se va corriendo la voz y alguien viene aquí a hacer una oportunidad de vivir. Y de ahí salió y en cuanto lo cogimos, que nos costó un ratillo, pero bueno, lo intentamos hacer tranquilamente. Luego pues preguntamos aquí por la zona y eso. Más que nada, porque bueno, siempre nos gusta hacer de las cosas. Y nada, nadie sabía nada. Entonces, o sea, es que vino él a la puerta. Si no llega, o sea, llega hasta unos metros hacia otro lado y no lo veo. Y nada, así que muy contentos, la verdad es que muy, bueno, muy contentos, o sea, a ver, ya os digo, es una situación que es tan bonito, tumbado así, con todas sus mantitas, qué guapo estás. Y qué guapito, abre un poquito ese ojo, muchacho, que no pase nada, que nadie te va a hacer nada. Y, o sea, y la situación aún es crítica. Pero claro, es que después de cómo lo hemos visto esta mañana... Yo cuando lo he visto esta mañana, yo creía que estaba muerto. Y me he acercado ahí casi temblando y lo he tocado así, ¡yay! ¡No él! Y se ha movido así un poco, lo he puesto de pies, estaba tembloroso, no sé si habéis visto, habéis tenido alguna vez algún animal o algo neurológico que tiene síntomas neurológicos, pues así. Y nada, entonces... He llamado a Laura rápidamente, ya hemos preparado todo esto y nada. Ahí estamos. Vale, entonces me dejas la sonda y la sonda y la jeringa. Vale, entonces ¿qué me interesa? Intenta Bueno, y aquí lo que decíamos, pues aquí está Moiro, porque claro, con tanto calor que hemos puesto, esto es como un imán para gatos. Está todo el rato aquí, todo que se intentan colar. Hola Moiro, ahora enseguida te hago caso, es que estoy aquí terminando. Y nada, pues eso, ahora que sí que veis, ahora se ha quedado con el cubete al aire, para que le entre el calorcito del calefactor. Con esa botella que está ardiendo. Y nada, es que hay que darle calor a este muchacho como sea. No sabemos si es intoxicación. Por si acaso fuera intoxicación,
hemos hecho eso, pero como la analítica es un poco... no hay nada así que llame demasiada atención, excepto a lo mejor el potasio, el, creo que era potasio alto. No hay nada así que digas, vale, pues esto sí, no tiene nada así de demasiado alterado. Es un poco ambiguo. Entonces, hemos ido... funcionando demasiado y descartando y preveyendo ciertas cosas que imaginamos que podrían haber pasado. Y yo creo que ya está con una... Entonces nada, ahora mismo la situación es esta, que está ahí que la subida de temperatura. ¿Lo has tirado antes cuando...? Ahora ya está en una temperatura casi, ya casi hemos conseguido estar compatible con la vida. Solo hemos puesto el calor y esto sí que funciona. Y nada, además, pues, no. Por si acaso, mira, hemos ido haciendo cosas. ¿Se lo pongo? Sí, pues sí. Se mejora, o sea, está mucho mejor que esta mañana, pero está, está en el límite de la compatibilidad con la vida, básicamente. Está crítico, pero es que lo de esta mañana era, o sea, que se lo cuentas a alguien y no se lo cree. Alguien que sepa, quiero decir, de temperaturas y todo, y dice la temperatura que estaba, que tenía eso, ¿sí? Y te decía que es imposible, que se había muerto. Es que está por el calefactor atrás, eso no vale. Bueno, pero lo tengo ahí, súper metido, ahí lo llevaba. Ahora está Laura a tomar la temperatura, a ver cómo va. Y nada, y él, pues bueno, es muy lindo ahí con todas las mantitas y todo. Se ha quedado ahí y nada, yo qué sé. Son de 4-7. 34, 8. ¿Era 7 antes? Pues, mira, pues ha subido una décima. Vea, esta segunda. Poco a poco. Está a punto de salvarlo. Después de estar trabajando media jornada, más de 12 horas, si encima ves un poquito de mejoría, pues no está mal. Te vas con otro ánimo a casa, la verdad. 34, 8. Vale. 34, 8, no ha subido una décima. Vale. Cosas pendientes. Decidió vivir, sí. ¿Suelos? Vale, lo que queda. Y mira que se podría haber rendido, ¿eh? Al medio litro. Yo he conocido muchos animales que se han rendido en situaciones. Sí, sí. Sí, sí, pues luego te hago otra pincha y mañana por la mañana le tocas el tapón, pues si está muy picoteado, ¿vale? Pues manda mucha fuerza. Calor. Que ande, que se mueva. Que ande, que se mueva. E incluso molestarle con una jeringuilla, con agua o con lo que sea para que se active, a ver si quiere beber un poco más que nada, pues su esófago, su todo. Y me vais contando mucho. Sí, toca. Pero bueno, estamos un poco acostumbrados, así que... El antibiótico, las cosas es un antibiótico. Sí. Normalmente. Vamos, intramuscular, sí. Lo importante es que mejore. Como una vez al día, ¿no? Y cuando... Sí, yo creo que sí. Sí, tenía que ser así, sí. Y cuando se cura, luego viene otro, y luego viene otro, y luego viene otro, entonces al final en general vamos como los dos juegos de la OCA, de uno a otro. Mira, guapo es. Mira, pues si no sabéis, vale. Este rasgo de aquí, que se le arruga esto de aquí, no lo estoy tocando para no molestarle. Ese es de... No, más que nada para que se espabile un poco. Para que venga el mundo. Si no, tiene que despertarse. Despeja, despéjate, despéjate. Pues esto es el típico rasgo de macho rumiante. Se les arruga la nariz como los toros. Y las cabras y las ovejas, así, se les arruga la nariz y se les abulta esto. Se arruga de muchachito. Y a mí se me ha parecido súper guapo. Tiene una cara rara para ser una cabra. Yo ya te digo. Yo he buscado antes fotos en internet de cabra montesa Madrid. Hola, chao, Bea, muchísimas gracias. Oye, feliz año, que seguro. Igualmente. Que en principio no nos vemos hasta. Nos veremos pronto. Muy bien. Gracias, ¿vale? Pues yo antes he buscado cabra montesa Madrid o Guadarrama y tal, y me salían algunos muy parecidos a él, y le he dicho a Laura, a ver si. No sé, ha visto ahí, se encontraba mal o algo. Y ha visto ahí, no sé, ha sentido algo y ha venido él directamente. No, está aquí. No. Aunque eso nunca se sabe, porque igual hibrida, no sé. O igual es una raza, así, no sé, tampoco. Lo que es muy guapo. Está muy cansado, ¿eh? Es que luchar por vivir de esta manera cansa mucho. Cansa mucho, mucho. ¿Eh? Cansa mucho. Ay, qué boquita. Un besito.
Es muy bonito. Nada, pues ahora... Ahora el muchacho, pues que se mejore, que se recupere un poco. Sí, es muy guapo, sí. Y nada, eso es lo importante ahora. Ha tenido venido ya... Sí. A saludarle. Ya, ya se va ahí, ya se va a cerrar la puerta. No puede. Pues nada, a ver si le va bien la tentación. Voy a bajarle la lamparita. Que se la queda ahí. Bueno, ahora se la bajo cuando quiero que dé un golpe ni nada. Sí, sí, mañana por la mañana os contaremos. ¿Qué le ha pasado a Noel? Esta mañana estaba tirado en el suelo y prácticamente muerto. Y llevamos todo el día estabilizándole y bueno, ahora hemos conseguido que antes se ponga de pie. Camino un poco y poco, o sea, muy, muy poquito, hemos conseguido subir la temperatura hasta 34,8 que tenía ahora. Ha estado con una temperatura cercana a 30 durante toda la mañana y parte de la tarde. Y sí, nos quedamos, iremos alternando ratos, depende de cómo lo veamos. Un buen rato sí que vamos a estar con él. Mira, ha movido la oreja, muy bien. Y nada, y a ver cómo evoluciona y poquito más. Al final esto de rescatar y cuidar animales, básicamente es intentar que esté bien y cuando están mal, hacer lo posible para que estén bien. Así que... Pues nada, voy a cortar ya que tengo un poquito que tenemos que seguir con algunas cositas. Y vale. Y nada, y a ver cómo va y cómo evoluciona y os vamos contando. A ver, voy a cambiar esto. Sí, no, como Galicia no me queda. Mucho sí, pero como Galicia no. Galicia me quiere así a un nivel ya muy guay. Yo me conformo con que salga adelante. Y si le tengo que hacer cosas que no le gustan para que salga adelante y luego no me quiere, que alguna vez me ha pasado, ¿eh? Tengo que a lo mejor ayudar o lo que sea tal cual y siempre te cogen así un poquito de tal, muy pocas veces, pero a veces me pasa. Pero a mí no me importa. A mí lo importante es que yo esté bien. Que me quieran, si me quieren, guay. Yo lo prefiero, pero si no, yo les quiero igual. O sea que, no, para mí lo importante es que sean felices. Si podemos descansar es buena señal, pero mucho no. Ya te digo yo que, habiendo así alguien cerca mío, no, descansar mucho no voy a descansar. Pero bueno. Sí, ahora mismo estoy yo aquí solo, estoy hablando alto, pero como está un poco ahí en su mundo, tampoco creas que me escucha mucho. Ahora mismo estoy ya se queda tranquilo y nada, Laura está, ¿ves? Está ahí durmiendo y ya está. Pues nada. Pues voy a ver, ¿dónde está la cámara? Ah, vale, que al estar apaisada la pantalla, sí, hay mucha distancia desde donde yo miro hacia donde está la cámara. Yo miro ahí los comentarios. Y nada. Pues nada, vamos a cortar, que tengo unas cuantas cosas que hacer. Y os vamos contando. Os iré contando y nada, a ver cómo pasa la noche. Y esperemos que mañana por la mañana tenga cositas bonitas que contaros. Si todo va bien, saldremos adelante. Menudo final de año, ¿verdad? Pues nada. Y lo que nos queda. Y lo que nos queda. De nochecita, sí. Pero
Da igual eso, yo espero que vaya bien. No, yo espero. Nada, yo me quedo aquí ahora con él, me quedo haciendo el video resumen del año que lo estaba haciendo y es ¿tengo que comer algo? ¿Que no he comido? Sí, muy bien, nada, yo he comido antes un poquito de pan que había ahí o no sé qué era eso, ya no sé ni lo que era. Y nada, pues un besazo enorme. Muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Y nada, lo cuidaremos mucho, así que su madrina que lo sepa, que lo vamos a cuidar mucho. Mándale muchos ánimos y muchas fuerzas y gracias por apoyarnos y hacer que podamos hacer esto, que podamos dedicar nuestra vida a salvar animales. Estamos un poco cansados. Bueno, yo reconozco que al final tienes la adrenalina de... A mí es que me parte el corazón porque al final es... Pues Noel acaba de llegar, tiene mucho por descubrir y hay pocas cosas que sean más duras que un habitante que llegue y no sea capaz de disfrutar aquí. Entonces vamos a estar esta noche con él, vamos a pasarla aquí con él, levantándole, haciéndole andar, poniéndole, tenemos que ponerle suero y sin dormir. Por favor, que mañana esté mejor. Sí. Por favor. Pues nada, besazo enorme. Venga, chicos, a descansar.